tentativa de una moneda exclusiva para el comercio en la frontera colombo-venezolana que favorezca a ambos países. Los detalles en la emisión de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 20 de julio del 2022. Soy Mildred Manrique, sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, compartan y comenten. En internacionales, EBTV Miami reporta que varios venezolanos habrían muerto en riña carcelaria en Ecuador. Luego de conocer el deceso de 13 personas en este altercado, en el proceso de identificación de los cuerpos, las autoridades ecuatorianas aseguraron que la mayoría de los fallecidos son de nacionalidad venezolana. El hecho ocurrió el pasado lunes 18 de julio en la penitenciaría de Bellavista, en medio de una riña entre miembros de bandas vinculadas al narcotráfico. Macabros testimonios. Blue Radio informa sobre los premios que recibían los militares colombianos a cambio de realizar falsos positivos. El pasado lunes en Colombia se llevó a cabo la audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de someter a los militares acusados de realizar falsos positivos entre los años 2002 y 2007. Entre los acusados se encuentra el militar retirado Yeris Gómez, quien confesó haber asesinado por lo menos a 50 personas, recibiendo a cambio comida y 100 mil pesos como pago. Transgénero que embarazó a dos compañeras en la cárcel es transferida a una prisión de hombres en Estados Unidos, informa el diario El Comercio. Demi Minor, de 27 años de edad, fue trasladada a un centro penitenciario masculino según la determinación del Departamento de Corrección de Nueva Jersey. La reclusa manifestó haber tenido relaciones sexuales con sus compañeras de manera consensuada y que su traslado solo se debe a un tema de racismo ante la comunidad LGBT. AP News reporta amenaza de fuego en suburbios de Atenas por segundo día consecutivo. Europa se sigue viendo afectada por las violentas olas de calor y en Grecia son casi 500 bomberos que tratan de contener un enorme incendio desde el pasado martes. Debido a esto, las autoridades también reportaron la hospitalización de dos personas con problemas respiratorios y quemaduras leves, así como la pérdida de varias viviendas de la zona, por lo que las personas fueron evacuadas de emergencia. Pasamos a Infobae. Ataque aéreo de Turquía deja al menos 8 turistas muertos en el resort del Kurdistán. Este miércoles, el ejército iraquí notificó un ataque de al menos 4 misiles que impactaron en la zona turística de Barak, al norte de Irak. Dicho ataque, que se le atribuye a las fuerzas turcas, dejó 8 personas muertas y otras 20 más heridas. Por su parte, el gobierno iraquí condenó este ataque terrorista y anunció la búsqueda de ayuda ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En nacionales, ONGs piden a la Corte Penal Internacional enjuiciar a delincuentes por delitos de lesa humanidad. Así lo informa nuestro portal ImpactoVenezuela.com. La Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República y el Frente Institucional Militar solicitaron al fiscal de la CPI, Karim Khan, que presente el informe del caso Venezuela y se enjuicie a los funcionarios ligados a crímenes de lesa humanidad, al igual que pidieron su inhibición en caso de no tener interés ante la solución de la problemática. Y el pitazo titula: oposición rechaza militarización de las escuelas por parte de Maduro. Tras conocerse la presencia de militares en las escuelas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la oposición venezolana aseguró que esto se debe a una búsqueda del control para someter a la población. Además, denunciaron que un grupo vinculado a la corrupción y el narcotráfico, como lo son las fuerzas militares venezolanas, no pueden encargarse de la educación. En otras informaciones, el carabobeño reseña sobre la toma de terrenos abandonados por parte de la gobernación de Trujillo. El gobernador Gerardo Márquez informó que junto a otros poderes políticos del país se llevará a cabo un proceso de expropiación de terrenos abandonados en el municipio Valera para darles utilidad pública. Por su parte, los propietarios, a fin de que no sean despojados de sus propiedades, manifestaron su intención de colaborar en las jornadas de limpieza. En sucesos, el diario Últimas Noticias informa sobre la muerte de un sargento de la Guardia Nacional durante un enfrentamiento. La persona quedó identificada como Ezequiel Vicente Graterol, quien murió en un hecho violento ocurrido el pasado martes a las 11 de la noche en el sector Guanaznal, en San Sebastián de los Reyes, cuando acudían al rescate de una persona secuestrada. Al producirse el intercambio de disparos, Graterol recibió heridas de bala en cuello y pecho, causándole la muerte de manera instantánea.
Finalizamos rueda de titulares con 800 noticias. En Falcón desarticulan banda de asaltantes liderada por alias Dindo. Hernán Colina, apodado El Dindo y dedicado al contrabando, fue detenido por el 6CPC junto a 4 personas más, entre ellas una mujer de nombre Edilmaris Chirinos. En el proceso, los funcionarios policiales lograron recolectar como evidencia 2 armas de fuego tipo revólver, un celular y un carro marca Chevrolet que utilizaban como medio de transporte para delinquir. Conozca lo que es noticia hoy de la mano de nuestro equipo de corresponsales desplegados en varias regiones del país. Sectores productivos del eje limítrofe entre Venezuela y Colombia proponen el uso de una sola moneda luego de la reapertura para combatir la disparidad y para estabilizar los mercados de ambas naciones. Los detalles con Marinette Glor. Sobre la reapertura fronteriza no hay nada oficial, solo expectativas y la incertidumbre de cuál será la moneda que se utilizará en el eje limítrofe y cuándo pasarán los carros particulares de territorio a territorio. Por razones obvias, los sectores productivos de la frontera no proponen el uso del bolívar ni criptomonedas como el petro en el eje limítrofe luego de la reapertura. El intercambio binacional debe ir de la mano con políticas cambiarias efectivas. ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué moneda vamos a manejar? ¿El dólar, el euro? ¿Dónde están las oficinas de cambio, por ejemplo, de Ureña, de San Antonio, si no existen en la parada unas que otras? Entonces me gustaría, como un tema que lo pudiéramos plantear acá, en este encuentro, en este acuerdo de fronteras. Otra de las propuestas, y más que propuesta, es una exigencia, que se elimine la ilegalidad en las trochas. Que se retomen las relaciones consulares formales, las relaciones que justamente beneficiarían mucho ese intercambio. Lo consideramos incluso un tema de derechos humanos para todo lo que es la población que vive en frontera. Y eso tiene que iniciarse, tiene que retomarse, porque eso también es una puerta para el comercio y los servicios. En la zona fronteriza, la moneda predominante es el peso colombiano. Casi un 100% de los movimientos informales se hacen en esta divisa. Sin embargo, en los últimos meses ha registrado una fluctuación importante, según expertos en economía. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, buenas tardes. Autoridades continúan tras la pista de los responsables del asesinato de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en Aragua, hecho ocurrido la madrugada del pasado lunes, donde también resultó herido el diputado de la Asamblea Nacional, Peter Sayago Monzo. Fuentes policiales atribuyen estas acciones a la banda delictiva del Asdrúbal, quienes presuntamente cerca de la 1 de la madrugada emboscaron y dispararon contra la unidad de la PNB que se desplazaba en un operativo por la avenida Los Aviadores de Palo Negro. Como Jesús Eduardo Bolívar Briceño, fue identificado el oficial de la PNB herido, quien murió durante su traslado a un centro de salud en esta entidad. Se calientan los principales puertos marítimos de PDV Marina, filial de PDVSA, producto de la protesta que iniciaron sus trabajadores a nivel nacional por el incumplimiento en el pago del monto correspondiente al mercado mensual para sus familias. Prácticamente estamos en una huelga de hambre y si seguimos así, hacemos toda la huelga de hambre y listo, porque verdaderamente necesitamos el mercado que ya han pasado ya 19 días, que PDV Marina siempre nos lo daba antes de los 5 días. Entre los que se alzaron se encuentran trabajadores de la refinería El Palito en Carabobo, de los puertos de La Guaira y Carenero, así como de El Guamache en la isla de Margarita y de PDV Zulia. Ya tenemos un retraso de más de 11 días y nosotros no podemos explicarle a nuestros hijos y a nuestros familiares que mire, no te puedo dar de comer porque el señor Chirino o quien se llame los representantes de PDV Puerto, PDV Marina, no nos están cumpliendo con un mercado que honrosamente todos los meses se nos estaba depositando a todos los trabajadores de PDV Marina, ahora PDV Puerto. Estos trabajadores se han declarado en huelga de hambre ante la hambruna por la que atraviesan sus familias. El llamado se lo hacen a los encargados de PDV Puerto y PDV Marina. Sumado a la inconformidad que se encuentra en nuestro gremio, exigimos respuesta efectiva y clara de la partida que fue asignada para la compra del mercado de cada uno de nosotros, que por derecho nos corresponde. Exigimos respuesta de los responsables de dicho pago para el mercado y muchas cosas más que nos adeudan.
De oriente al occidente se mantendrán las acciones de protesta hasta que la filial de PDVSA no se ponga al día con el beneficio alimenticio que reciben desde febrero de 2020. Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, autoridades continúan desplegadas en varios puntos de la entidad luego de lo que han sido las lluvias acaecidas en las últimas 48 horas y que causaron anegaciones en los municipios Valencia, Naguanagua y San Diego principalmente. En lo que respecta a la ciudad de Valencia, pudimos ver cómo hubo inundaciones en zonas residenciales del Trigal y otras en el norte de la ciudad. En lo que respecta al municipio San Diego, los vecinos reportaban lo que era el colapso del sistema de alcantarillados en la urbanización La Esmeralda. Escuchemos. En todos los sitios, repito, fueron reportados afectaciones, sobre todo en la vialidad. Sin embargo, hoy en la mañana estaba un árbol caído en la avenida Paseo Cabriales, municipio de Valencia, a la altura de la avenida Bolívar, lo cual evidentemente está relacionado de manera directa con la lluvia y vientos del día de ayer, en horas de la tarde. En el municipio de Naguanagua, las lluvias también causaron estragos, inundaciones en el sector Los Guayabitos, en la avenida Feo La Cruz, en los alrededores del Hotel Esperia y en el centro comercial San Bill, donde colapsó el tránsito vehicular por varias horas. Abundante nubosidad y lluvias moderadas se han mantenido durante todo el día en varios sectores. La recomendación de las autoridades a los conductores es mantener la velocidad baja en carreteras y autopistas. Sandino, Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. Bienvenidos al resumen de noticias, lo más viral en segundos. Comenzamos. Una niña de tan solo 13 años de edad y embarazada fue asesinada por militares. La hicieron pasar por guerrillera y posteriormente le pusieron un fusil en la boca. Los hechos ocurrieron en Colombia. Veamos. ¿Por qué acabaron con una menor de edad? ¿Por qué mi hermana clamaba que no la fueran a matar y la asesinaron? ¿Por qué? Yo quisiera pedir a esos comparecientes que tienen allá presos que vengan y nos den la cara. Que vengan y nos den la cara, que nosotros no vamos a hacer nada, pero yo no los voy a perdonar. Dios verá a ver si él los va a perdonar. Se salvó de milagro. Un motociclista estuvo a punto de ser arrollado por un autobús en Brasil. Veamos. Quedaron capturados. Un trío de hombres intentó abrir una Santa María en plena Barcelona de Anzoátegui, pero las cámaras lo grabaron. Veamos. Después de varios días cerradas, ya se encuentra restaurada la vía principal que conecta la Panamericana con San Antonio de los Altos y Los Teques. Veamos. Para ver más de esta y otras informaciones, ingresa a nuestro portal impactovenezuela.com. También nos puedes conseguir en todas nuestras redes sociales. Yo los acompañó una vez más, Dayana Craig. Continuamos. Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas. Son ejércitos, verdaderos ejércitos, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento. La guerra del ELN por el control territorial de la frontera colombo-venezolana arde más que nunca. Y no es solo con la disidencia de las FARC, pues a su disputa se le suma un nuevo enemigo, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, un poderoso grupo rebelde de Venezuela, quien hasta hace poco era respaldado por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién será el favorito del chavismo? Así lo analiza Rogna Rizquez, periodista venezolana, investigadora y experta en crimen organizado. Bueno, yo no diría que se puede comparar con las guerrillas colombianas de ninguna manera. Hay una presencia clara de ellos en el estado Apure y ha habido algunas presencias en Barinas y en Zulia, pero el centro de operaciones básicamente es el estado Apure, es decir, no es precisamente por ser un grupo que no es muy grande, pues se ha concentrado básicamente en el estado Apure.
Por otro lado, al parecer, la también llamada Fuerza Patriótica de Liberación mantiene estrechos vínculos con el enemigo número uno del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como FARC, quienes le han proporcionado apoyo logístico y entrenamientos de guerra para facilitar sus operaciones dentro de territorio venezolano. Hubo un incidente a comienzos de año cuando se da la disputa o los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de la FARC. Un grupo del ELN entra a una zona que se llama La Gabarra, que es una zona que pertenece o que es controlada a un territorio por esta guerrilla FBL. Y pues hubo una molestia, hubo una reacción de incomodidad allí, pero rápidamente fue apaciguada por funcionarios del gobierno de la Fuerza Armada, porque bueno, finalmente el FBL tiene, como te he dicho, vínculos muy cercanos al oficialismo. Y pues, según hemos visto por algunos informes, como el de Human Rights Watch, y por denuncias de habitantes del estado Apure, el ELN también tiene vínculos aparentemente con, o por lo menos protección de los cuerpos de seguridad del estado venezolano. ¿Qué es noticia hoy en nuestro país vecino? Se los contamos en nuestra sección Colombia en Vivo. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Colombia en Vivo. Un teléfono celular habría sido clave en el operativo que llevó a la muerte de alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC. Inteligencia de las fuerzas militares revelaron que gracias a un iPhone que utilizaba el disidente lograron rastrearlo. El operativo en el cual fue abatido alias Iván Mordisco se ejecutó en San Vicente del Caguán. El Ministerio de Salud declaró el dengue como una amenaza para la salud en Colombia. Semanalmente se registran 1.600 casos y donde mayor presencia tiene esa enfermedad es en Barranquilla, Cali, Cartagena y Yopal. La Jurisdicción Especial para la Paz abre nuevo macrocaso para investigar 170.000 hechos victimizantes cometidos por las FARC. Crímenes como desplazamiento forzado, homicidio y violencia sexual serán investigados. Y de esta manera terminamos Colombia en Vivo. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Soy Nicolás Amaya. Hasta pronto. Hoy en video viral, los buenos somos más. En Santa Marta, Colombia, un joven de nacionalidad venezolana puso en pausa sus labores como mototaxista para ayudar a una mujer que no alcanzó a llegar al hospital y estaba lista para dar a luz dentro de un vehículo. Oye, ¿ves? Sí, ahí, tienes que dejarlo ahí. Mira, evita grabar, por favor. Y en Habla en las Redes vamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿crees que la migración venezolana se deba a una campaña mediática? Desde Instagram, María Martín nos responde: por supuesto que no. Mi esposo hoy 20 de julio lleva 6 días internado en la selva. No sabemos de él. Una difícil decisión, pero es que aquí ya no se hallaba qué hacer para buscar el sustento. Nunca logró la cita para el pasaporte y una cosa más y otra lo llevaron a irse. Tiene un hermano en Texas. Todo está en que logre llegar. Allá tendrá donde vivir mientras tanto y un trabajo esperándolo. Con el favor de Dios. Amén, María, que así sea. Seguimos con José Morrojas. Si la gente en Venezuela se está muriendo de hambre, los hospitales no sirven, no hay trabajo, los niños pasan hambre. Un padre o una madre que quiere a su familia se va del país. Seguimos en nuestro canal de YouTube. Neudi González. Dios mío, ¿cómo este loco va a decir eso? Aquí no hay ninguna campaña mediática. La gente emigra porque no tiene una buena calidad de vida. Yo soy migrante, tengo 4 años en Guyana y la razón por la cual salí de mi país, tenía hambre y no tenía trabajo y nadie me pagó para irme. Tuve que vender lo poco que tenía para tener algo para poder salir. Por último, Cosme Olivares. Por supuesto que no es ninguna campaña mediática, esto es una desfachatez, el colmo del cinismo y la cosa más descabellada que ha dicho Cabello. Por ejemplo, yo me encuentro en Costa Rica y nadie me pagó para venirme. Por el contrario, tuve que vender todo. ¡Qué barbaridad! Saludos para todos. Muchísimas gracias por participar.
La caricatura del día es de Marvin Figueroa, quien dedica su imagen a los militares venezolanos, a los cabos, sargentos y tenientes, dentro de lo que ha sido la denuncia de abuso en las alcabalas por parte de los funcionarios que realizó la periodista Valentina Quintero y cuya respuesta del ministro Remigio Ceballos fue llamarla irresponsable. Amigos, llegamos al final de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web, www.impactovenezuela.com, y nuestras redes sociales @impactove. Que tengan un feliz descanso, nos vemos mañana.